Señores, en el día de ayer, vámonos con la 2, señor director. Tenemos que el oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRD, Dominicano dejó este domingo el camino, señores, el PRM dejó el camino para que el presidente del país, Luis Abinader, pueda eventualmente aspirar a un segundo periodo consecutivo, luego de eliminar de sus estatus la prohibición de la reelección. Abinader, quien en es el primer presidente de la organización fundada en el año 2014, fue aclamado por decenas de delegados y de la cúpula de la formación, entre quienes fijó el presidente Hipólito Mejía en el 2000-2004. La Constitución Dominicana fue modificada en el 2015 para reintroducir la figura de la reelección presidencial, que permite una postulación consecutiva a quien ejerce la presidencia de la República, que gane o pierda. No pueda aspirar jamás al cargo ni de la vicepresidencia de la nación. Así que ya ustedes saben que el PRM pues está allanando el camino para la reelección del presidente Luis Abinader. Esto fue en el día de ayer, pues el PRM tuvo su convención y dentro de del formato del PRM pues y de la estaba la no reelección. Como este partido, ustedes vieron que fue fundado en el 2014, pues ellos tenían eso como uno de su estamento. Pues en el día de ayer, en la convención, pues ese estamento, conjunto con todos los delegados de ese partido y toda la cúpula, pues llegaron a un acuerdo. Sabemos que el PRM tiene dos facciones, la facción de Hipólito Mejía y la del presidente Abinader. Pues parece que se pusieron de acuerdo en el día de ayer y entonces pues ya se le está allanando el camino, ya el partido permite que el presidente Luis Abinader pues pueda reelegirse una vez más como candidato presidencial, bueno, en las próximas elecciones. Una vez más, ¿no? Paola. Dime, Roberto. Una vez más, porque la primera vez que se va a reelegir el presidente. Bueno, porque se pueda reelegir por primera vez. Este cambio de estado. Sí. Así mira, es. A propósito del presidente, no sé si esta mañana ustedes colocan el video del discurso que él le dio a toda la nación a propósito de este conflicto del fideicomiso de Punta Catalina. Ya, bueno, errar es de humano. Yo entiendo que quizás el presidente, una vez más, no fue bien asesorado sobre el tema y van a someter, van a remodificar el contrato o el supuesto contrato, como diría el presidente, el Luis Abinader, y lo van a someter nuevamente al Congreso. Recordemos que en el Congreso no hacen los contratos. El presupuesto, el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara Alta de Senadores, lo que hacen es revisar si están de acuerdo, votan a favor, si no están de acuerdo, lo mandan nuevamente. Si creen que hay que hacerle una modificación, lo mandan a revisión especial para que lo revisen. Pero esto ha traído mucho conflicto, pero entiendo que estas personas que han creído hacer de tripas corazones con el tema de fideicomiso, que no hay que satanizarlo, lo que hay que ver las condiciones y el contrato bajo qué va a funcionar ese fideicomiso con el tema de Punta Catalina. Vamos, Roberto, hay que ver quién está asesorando al presidente Abinader, ¿sí?, en ese tenor de Punta Catalina, porque a mi entender no lo están bien asesorando. Bueno, esos son más intereses, porque tampoco es que el presidente es más papa que tapita, ¿eh? No, claro que no. Él ni está ciego, ni está sordo, y es bastante inteligente, un hombre gerencial. Lo que pasa es que hay cosas como que a veces queremos hacer unos chivos locos. Vamos a escuchar un poco del discurso que el presidente de la República, Luis Abinader, le soltó a la nación en el día de ayer, el domingo 30, sobre este tema puntualmente del fideicomiso de Punta Catalina. Adelante, señor director. Querido pueblo dominicano, si por algo se ha caracterizado mi ejercicio de gobierno, ha sido precisamente por ser transparente y ofrecer las explicaciones que la población demanda y merece.
Como presidente que respeta al pueblo que lo eligió, he escuchado a todos y todas cuando expresan sus opiniones sobre cualquier medida que tomamos. Porque lo que ustedes piensan, siempre lo vemos como el más valioso aporte para buscar las soluciones que el país requiere. Y es por eso, en esta ocasión, me dirijo a mi pueblo para explicarle sin intermediarios y por mi voz la realidad respecto al tema de las termoeléctricas de Punta Catalina. Porque el pueblo, en su calidad de único propietario, siempre tiene derecho a que se les rindan cuentas. Y mucho más sobre un proyecto cuya transparencia ha sido tan cuestionada desde su origen. En los últimos días hemos escuchado muchas cosas, algunas de ellas provenientes de personas que deberían dar muchas explicaciones sobre su papel en ese proyecto y que están totalmente descalificadas para dar consejos. Quiero dejarles claro que Punta Catalina es un tema que vamos a resolver de la forma que más le convenga a los intereses del pueblo dominicano, que es el que ha pagado los platos que otros han roto. Y como lo hicimos con el peaje sombra, en esta ocasión también estamos procediendo con rigor, seriedad y solvencia moral. Pero antes que todo, quiero dejar claramente establecido que las termoeléctricas de Punta Catalina no serán privatizadas mientras este servidor de ustedes sea presidente de la República. El Estado Dominicano, entiéndase, el pueblo, es y seguirá siendo el único propietario de todos los bienes y derechos aportados por el gobierno para la creación del fideicomiso Punta Catalina, que habrá de manejarse de manera transparente y eficiente. Quiero repetir, enfatizar y dejar totalmente claro que no existe en el fideicomiso un solo resquicio que sugiera la privatización de ese preciado bien público. Sorprende que muchos, por interés o ignorancia, digan que un comité técnico tenga calidad legal para privatizar. Es de conocimiento que la enajenación de un bien público implica, por mandato constitucional, la aprobación del Congreso Nacional. El propuesto fideicomiso de Punta Catalina busca gestionar un bien que pertenece en su totalidad al Estado Dominicano, y cualquier tipo de beneficio derivado de la gestión de dicho activo será recibido por el Ministerio de Hacienda. En este sentido, deben saber que después de meses de licitación y estudios, el pasado martes 25 de enero, recibimos la auditoría técnica preliminar sobre el estado de las plantas de Punta Catalina. En los próximos días, se informará al pueblo sobre los mismos. Asimismo, ya con la auditoría técnica disponible, les informamos que en los próximos días una empresa internacional cuyo contrato se adjudicó después de casi 10 meses de varias licitaciones, realizará una auditoría que arrojará todos los detalles financieros de este proyecto. Además, he impartido las instrucciones correspondientes a fin de que se solicite a la nueva Cámara de Cuentas otra auditoría financiera del proyecto, de manera que el pueblo dominicano pueda conocer cada detalle de lo invertido en esas plantas. Me han oído decirlo siempre, y hoy lo repito, con el dinero de los dominicanos no se juega. Ustedes tienen derecho a saber cómo se ha gastado en el pasado y cómo gastaremos cada peso porque es su dinero. Siempre los he escuchado para tomar decisiones importantes. Consecuentemente, he decidido solicitar al Senado de la República posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina hasta que el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas. Además, desde hace meses hemos estado trabajando en un proyecto de ley para fortalecer las regulaciones existentes sobre los fideicomisos públicos, de manera que ningún inquilino temporal del poder pueda lesionar los sagrados intereses de este pueblo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Este proyecto de ley será sometido al Congreso el próximo 27 de febrero. Vamos a dar soluciones, vamos a hacerlo juntos y vamos a crear nuevas capacidades de gestión eficiente de las propiedades e intereses públicos. Señoras y señores, este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones.
Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron: gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. Eso les prometí, eso cumplo como presidente y eso seguiré haciendo todos los días que esté en el Palacio. Punta Catalina ya existe y nos costó un alto precio a los dominicanos. No la podemos eliminar. Por eso, ahora la vamos a administrar con transparencia y eficiencia. Vamos a hacer que este enorme sacrificio de los ciudadanos se convierta en un patrimonio útil para toda la sociedad. Por eso les repito, Punta Catalina no se privatiza ni se privatizará mientras yo sea su presidente. Todos los ciudadanos que quieran opinar sobre el fideicomiso deben ser escuchados en el Consejo Económico y Social, CES, y después en el Senado. Someteremos una ley para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos. Le comunicaremos al país en los próximos días los resultados del informe de la auditoría técnica. Y finalmente, solicitaremos a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera. Estamos cambiando este país. Nada ni nadie nos va a detener. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga siempre. Pudieron escuchar al presidente Luis Abinader que Punta Catalina, mientras él sea presidente, no se va a privatizar. Y habló sobre, ustedes pudieron escuchar, que él hará de Punta Catalina como hizo con el peaje Sombra. Así que ya ustedes saben, vamos a esperar que esto se cumpla y que Punta Catalina, pues, bueno, él dice que no se va a privatizar.